Miguel Pérez, titular de Servicios Públicos Municipales en Mazatlán, Sinaloa. Ahí nos va a informar sobre sus trabajos. Bueno, pues aquí estamos para los noticieros de redes con Miguel Pérez. Él es director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán y una de las áreas más laboriosas por tener esta ciudad en funcionamiento con todos sus servicios. Y Miguel, ¿cómo vamos en el asunto del equipamiento? ¿Hay algunos donativos de vehículos que hicieron algunos empresarios, ¿verdad? Así es, Sergio. Gracias a Dios por ahí la señora Esperanza Cazuga nos hizo el favor de donar en comodato, no donaciones, en comodato, un camión recolector. Pues nos fue entregado y ya se encuentra operando. Y pues es un apoyo muy bueno, ¿no? Igualmente la API nos hizo favor de también poner acomodato un camión de volteo, el cual también estamos utilizando para la recolección de basura. Estos vehículos pues inmediatamente entraron, me imagino, a operar, están y les ayudan en el rezago que tienen todavía pues en cuanto al equipamiento, ¿eh? Así es, Sergio. De hecho, pues cada día creo que vamos mejorando un poquito más. Ahorita no se nos ha descompuesto algún camión de los que reparamos y estamos cubriendo un poquito más la ciudad. Sabemos que hay todavía un poco de zonas que debemos proteger, pero todo es con el paso de los días que vamos reestructurando. Viene el periodo de Semana Santa donde hay una multitudinaria afluencia a Mazatlán, se generan toneladas de basura. ¿Tienen ustedes ya una estrategia con tambos, con bolsas, con alguna estrategia ahí para hacerle frente a este periodo de Semana Santa que viene? Claro que sí, mira, nosotros nos preparamos de hace días. Están por donarme 100 tambos, una empresa local, y otra empresa naviera local está por donarme 50 tambos más, que son los que pretendemos colocar en la zona de playa para que la gente, que concientizar a la gente que va a las playas y que lleva sus alimentos, pues nos depositen la basura en los botes y no se queden en las playas y se vayan al mar. Ese es el objetivo de los tambos. Por otro lado, la recolección estará normal, no descuidaremos la ciudad estará protegida y la Isla de la Piedra le vamos a dar un apoyo con un turno más en las tardes y eso es lo que vamos a hacer hasta ahorita. El llamado a la gente de Mazatlán para contribuir a la limpieza, que saque los bolsas cuando pase el carro y en los lugares, hay unas partes donde en las esquinas se permite la basura, otras que lo recolectan en las casas. ¿Cómo? Sí, de hecho, esa es una de los clamores, igualmente de las peticiones de nosotros hacia la gente, que nos ayuden porque a revisar que los pepenadores no rompan las bolsas, Sergio. Porque eso se hace un desorden, es un problema muy grande. Los perros, nosotros estamos cumpliendo hasta lo que podemos y estamos tratando de hacerlo bien. Pero también la ciudadanía, que nos ayuden a poner su basura en bolsas. Bueno, pues es el testimonio del director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, que se encuentran ya preparados para hacer día a día frente a las necesidades de servicios públicos municipales. En la semana